Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos la rueda de prensa. Por favor, recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes, por favor, deben identificarse con su nombre y el del medio. Questions in English are welcome. Just remember to identify yourself with the name and the company that you represent and that we do one question per intervention. Pregunta. ¿Qué tal, mister? Buenas noches, Mario Torrejón de la Cadena Ser. Quería preguntarle, en un desastre colectivo como el que ha sucedido hoy, ¿qué cuota de responsabilidad se atribuye usted y si cree que este resultado tan abultado le complica su día a día en los próximos, las próximas semanas en el Madrid? Siempre que se gana y se pierde, todos tenemos parte en ello y, lógicamente, nos duele y nos duele mucho, ¿no? Perder y perder de esta manera y con un equipo como el Barcelona, pero lo que hay que hacer es unirse, trabajar, mejorar las cosas que tengamos que mejorar para pensar enseguida en el próximo partido y tratar de conseguir los 3 puntos que nos harán falta para seguir en la pelea. En el caso de la Liga, estar ahí y nada más. A mí lo que me preocupa es recuperar pronto al equipo desde el punto de vista anímico para estar preparados, como decía, para el siguiente partido. Rafa, ¿te ha decepcionado la actitud de tus jugadores en algún momento? Jaime Rodríguez del Mundo, perdona, buenas noches. ¿Te ha decepcionado la actitud de tus jugadores en algún momento del partido? No, yo no hablaría de actitud. Yo creo que nos hemos enfrentado a un buen equipo, hemos cometido errores, los hemos pagado y eso nos ha ido complicando cada vez más el partido. Evidentemente, la ocasión de Marcelo al principio del segundo tiempo, al margen de alguna otra, pero sobre todo esa, es un punto clave, ¿no? Si hubiese sido gol, habíamos hablado en el descanso de que podíamos entrar en el partido, no ha sido así y ante un buen equipo, un equipo que lo ha hecho bien, nosotros hemos pagado esos errores y cada vez era más difícil desde el punto de vista anímico afrontar el partido y remontarlo. Buenas noches, entrenador. Hola, Tomás González Martín, Diario ABC. Los jugadores le han dicho que han reconocido que ellos han tenido culpa en algo de lo que han hecho, en falta de, parecía falta de actitud de algunos jugadores que quizá era impotencia, puede ser, ¿eh? Pero desde fuera parecía falta de actitud de algunos jugadores. ¿Le han dicho algo que tienen culpa a ellos? ¿Le han dicho que lo han hecho mal? Yo creo que son dos momentos distintos. En el descanso, donde hemos hablado para intentar mejorar y, como decía anteriormente, buscar ese gol. Y ahí todo el equipo pues ha mostrado rabia por empezar y de hecho el segundo tiempo hemos empezado creo que bastante bien y luego al final del partido cuando se da un resultado así, cuando pierdes de esta manera, el equipo le ha faltado esa capacidad luego de reacción por los goles que han ido haciendo ellos, ya no hay mucho que decir. Lo que hay que hacer es prepararse ya para recuperarse desde el punto de vista anímico y afrontar el siguiente partido en las mejores condiciones posibles. Arancha Rodríguez Canacope, buenas noches. Quería preguntarle por la alineación, por haber elegido a los 4 jugadores, a James, allá a la BBC, sobre todo porque en los últimos partidos usted había contado con Casemiro y además había insistido que era la persona que le daba equilibrio. Me gustaría saber por qué ha elegido esos jugadores y cuál era su idea, qué planteamiento pretendía ante el Barcelona, que evidentemente creo que no le ha salido como usted quería. No, evidentemente no ha salido así. Queríamos apretar, queríamos atacar, queríamos intentar recuperar el balón arriba, lo hemos hecho en alguna ocasión, en otras no, y hemos pagado por ello. Y la idea era utilizar jugadores con experiencia, con personalidad, con calidad, para afrontar un partido de este nivel. Como bien dicen, no ha salido bien. Bueno, era nuestra idea como era apretar y era intentar tener posesión, pues esa un poco era la idea, aprovechar jugadores que tienen calidad, que tienen experiencia, y repito, no ha salido bien. Sí, Rafa, buenas tardes. Alejandro Romero para el Radio Estadio de Onda Cero. ¿Estás satisfecho con la alineación que has puesto en práctica sobre el terreno de juego? Después del partido, evidentemente, no ha salido bien. No se puede decir otra cosa, es así de claro. Hola, Rafa, Diego Torres, del País. Cuando decides hacer una alineación, ¿lo haces en función de tu criterio o atiendes a las necesidades del club o a los mensajes que te pueda llegar de la directiva, de jugadores preferentes por la directiva? Los hago tratando de gestionar de la mejor manera posible el grupo que tengo. En este caso, afrontando este partido, los jugadores que han iniciado el partido tienen calidad suficiente para hacerlo mejor de lo que lo hemos hecho hoy. Entonces, como decía antes, al final todos tenemos que ser responsables si no nos sale bien y lo que tenemos que buscar ahora es la unión del grupo para intentar solucionar el próximo partido, conseguir 3 puntos y darle una alegría a la afición que hoy no le hemos dado. Hola, Rafa, que a su izquierda, Juan Aperendoya para Punto Pelota. Usted ha dicho que no, quizá no sería todo cuestión de actitud, pero sí que es cierto que tanto en Sevilla como hoy, cuando el partido comenzaba a haber una desventaja, lo que, como comentaba, era difícil, faltaba esa reacción. El Madrid, que siempre se ha caracterizado por esa actitud ante la derrota, ¿no cree que realmente sí que puede ser un poco falta de actitud o por lo menos de pasividad? Gracias. No, yo creo que hoy, insisto otra vez, en los primeros minutos del segundo tiempo el equipo le ha puesto ganas y ocasiones. No hemos hecho gol y el tercer gol, lógicamente, te lo pone mucho más cuesta arriba. Al final estás hablando de enfrentarte a un equipo que lo está haciendo bien y tú estás encajando ese tercer gol. Por eso el análisis es un poquito subjetivo. Creo, insisto, en que no lo hemos hecho bien y que la única cosa que nos queda ahora es cuanto antes recuperarnos, cuanto antes afrontar el próximo partido y sobre todo pensando en la Liga, que al final... queda mucho campeonato y tenemos que hacer las cosas tan bien como las veníamos haciendo en muchos de los partidos anteriores cuando el equipo estaba invicto. Hacemos las últimas dos preguntas, las dos cuestiones. Carlos Bianchi del Corriere del Ticino. Ahora que has recuperado a James, ¿no le ves demasiado lejos de la portería? ¿Hay forma de verle entre los tres primeros delanteros o en un futuro? ¿Cómo lo ves? Todavía yo creo que hoy no es el día para hacer los análisis de ese tipo individuales. Yo creo que hoy... tenemos, como he dicho antes, reflexionar, juntarnos lo antes posible con el grupo para prepararnos para los siguientes compromisos que tengamos. Última pregunta. Hola, Rafa. Sergio Valentín de Radio. Has dicho que habéis cometido errores, que no habéis reaccionado a los goles del Barcelona. La diferencia no solo ha sido en el resultado, sino ha sido, yo creo, en conjunto muy amplia. Me gustaría que hicieras un análisis más crítico, si pudieras, y si quieres, del Real Madrid, de los errores que habéis cometido, al margen de lo que has podido decir ahora. Como he dicho antes, hemos cometido errores, yo creo que está ahí para verlo. Esos errores los hemos pagado caro ante un buen equipo, un equipo que tiene calidad. Hemos perdido algunos balones que al final, con un equipo que es un buen equipo, pues te hace daño y así ha sido. Creo que ahora, más que hacer ese análisis, que lógicamente se puede hacer y que haremos, es más importante recuperar rápidamente al grupo, hacerle ver la importancia de los próximos compromisos y hacerle ver que tenemos una obligación de cara a la afición de hacerlo bien y de conseguir 3 puntos en cuanto podamos en el próximo partido. Muchas gracias. Gracias.